La forma de ocupación del territorio es una forma de ocupación mediante la oveja. Es decir, la colonización tiene lugar cuando se incorpora productivamente un territorio amplísimo, vasto como este, a los circuitos mundiales, fundamentalmente británicos, controlados por Inglaterra en un periodo de expansión de los imperios por todo el mundo. La isla de Tierra del Fuego está situada en el extremo más austral de América, separada del continente por el Estrecho de Magallanes. La mayor parte de la isla está formada por mesetas y llanuras suavemente onduladas. El viento inclemente, cuya tenaz persistencia es una de las características de la región magallánica y de toda la Patagonia, sopla con fuerza en la isla, barriendo sus extensas planicies. Popper realiza varias expediciones, sobre todo en la parte nororiente de la isla, e instala formas de explotación del oro y tiene proyectos de desarrollo de la ganadería, que en realidad luego de lo que algunos autores han llamado como su misteriosa muerte en Buenos Aires, termina siendo gestionada a través de los gestores de tierra, son la clave acá. Es decir, quién es el que está negociando en Buenos Aires o en Santiago la entrega de estas concesiones. El Estado financia las expediciones. Esas expediciones o ese saber de Estado es transformado en la base para la construcción del poder del capital o del poder de la estancia. A finales del siglo XIX, José Menéndez se convirtió en el más importante latifundista de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Por medio de sus propias estancias, situadas en la Argentina, y de las participaciones que poseía en el territorio chileno, especialmente en la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. El hacendado asturiano consiguió la adjudicación de inmensas concesiones de tierras, conspirando alrededor de congresistas y presidentes, moviéndose con naturalidad tanto en los pasillos de la moneda como en los de la Casa Rosada, transformando gracias al favor de las élites dirigentes en poderosos terratenientes. Menéndez se condujo a partir de entonces como si las inmensas regiones donde pasían sus ovejas hubieran sido siempre suyas, sin considerar siquiera los derechos que los habitantes originarios pudieran tener sobre su isla. Por lo tanto, la resistencia es muy fuerte también, y eso le causa un problema a la mantención del aparato colonial, que es la estancia. Y a partir de entonces se comienza a articular una discusión entre autoridades del Estado, entre las autoridades de la Iglesia, en este caso los salesianos, y las autoridades económicas, es decir, los administradores de estancias y los administradores de estas compañías. En el lado del Atlántico, las estancias de José Menéndez son las principales responsables del exterminio. En la costa norte del estrecho, la compañía de Braun, la sociedad explotadora, que no es de Braun, digamos, pero la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, administrada por Braun, es la principal responsable. Las otras también, por cierto. Pero quienes más matan, quienes más capturan, son la primera y segunda Argentina de José Menéndez. Se forman partidas de caza que salen en persecución de la población originaria. Y esa caza pasa por el asesinato de los hombres, de los guerreros, pasa por la captura de los niños, y niñas para el servicio doméstico, en algunos casos, y por la captura de las mujeres, niñas en su mayoría, como esclavas sexuales, tanto en el espacio de la minería como en el espacio del estanque. Vamos con información también importante. Fíjese que el choque de culturas, la instalación de terratenientes, la cacería y el remate de indios, además de la deportación y la depredación de flora y fauna nativa, son solo algunos de los capítulos que revelan este libro, revela la historia trágica de la Patagonia. Menéndez, rey de la Patagonia, del historiador español José Luis Alonso, revela detalles, cierto, inéditos sobre la colonización europea en la zona y también el exterminio indígena. Hemos invitado justamente al historiador español José Luis Alonso Marchante, quien nos acompaña a esta hora con nosotros en el canal 24 Horas. José Luis, bienvenido. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. Hablemos pues, de Menéndez, rey de la Patagonia, que está ya disponible en las librerías chilenas. El que se encuentre con este libro, ¿qué va a encontrar? Bueno, en realidad es la biografía de José Menéndez, que fue un emigrante asturiano que comparte orígenes conmigo, que yo también soy de allí justamente, pero que emigró a la Patagonia y consiguió poner en pie... Lo vamos a poner aquí para que se vea. Eso es, consiguió poner en pie un imperio económico realmente sobresaliente, ¿no? Entonces, yo empecé un poco a investigar ese imperio, es decir, y poco a poco fui entrando en la apasionante historia de la colonización de la Patagonia. Claro, Menéndez que llega desde España a esta zona austral del continente americano y llega a hacerse una fortuna equivalente, leía, a la del rey de España. Claro, él y algunas otras personas importantes también, como Mauricio Braun, como Montes o Stubenrauch, al final terminaron emparentados de una manera comercial y también familiar, y crearon una verdadera dinastía económica, pues que fue protagonista de todo el desarrollo económico de la región. ¿Por qué en capítulos del libro se habla de choque de culturas? ¿Cuál fue justamente ese choque de culturas que tú lo has podido documentar? Toda colonización implica siempre un proceso violento con los, en este caso, pueblos originarios que ya habitaban desde hacía milenios de años esa región, ¿no? En este caso fue muy, muy violento, puesto que esos pueblos indígenas directamente desaparecieron, ¿no? Y no quedan más que algunos descendientes aislados, pero todos los pueblos que había entonces, Selk'nam, Yamana, Haus o Aoniken, directamente desaparecieron, ¿no? Entonces, esa es la violencia. A diferencia de pueblos como el mapuche, que, los mapuches están divididos entre los Picunches, los Araucanos y los Huilliches. ¿De qué zona geográfica estamos hablando para entender también de cuáles fueron los pueblos que exterminó Menéndez, rey de la Patagonia. Claro, bueno, estaríamos hablando de la Tierra del Fuego y del Estrecho de Magallanes en sus dos riberas. En la parte sur-sur tanto de Chile como de Argentina. Eso es, en la parte chilena sería la región de Magallanes y en la parte argentina serían las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Sabes qué, José Luis? Me llamó mucho la atención cuando leía capítulos del libro donde dan cuenta que se cazaba aborígenes casi de manera deportiva. ¿Era tanto así? Bueno, realmente lo que sucedió es que los aborígenes eran una molestia para los ganaderos, puesto que una vez que desapareció el guanaco, que era su alimento natural, precisamente por la instalación... Se introduce la oveja. Claro, se introduce la oveja y desaparece el guanaco. Entonces, ¿qué ocurre con los Selk'nam, por ejemplo? Que empiezan a alimentarse de esas ovejas, ¿no? Y obviamente a los ganaderos eso no les parecía bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la manera de resolverlo inicialmente fue esas cacerías que documentan, por ejemplo, los salesianos en la época. Es decir, estamos hablando de que yo en el libro lo que he volcado ha sido testimonios de la época directamente, de gente que fue coetánea de los hechos, ¿no? O sea, cuando uno se pregunta por qué tenemos tan pocos pueblos indígenas en el extremo sur de la América Latina, leyendo este tipo de libros uno puede de repente cuadrar ese rompecabezas. Claro, sí, porque aparte de lo que sucedió con los Selk'nam y con los ganaderos, por ejemplo, los otros pueblos que eran canoeros desaparecieron al contacto con los marineros, con los mineros, también con los colonizadores, que les transmitieron muchas veces enfermedades para las que no estaban preparados. Finalmente, ese proceso de colonización significó el exterminio de esos pueblos, mientras que en otros países como, por ejemplo, Australia, los aborígenes, aunque también sufrieron mucho, consiguieron sobrevivir y hoy en día tienen sus leyes, su lengua, su cultura, sus tradiciones perfectamente integradas en ese estado, ¿no? Tengo entendido que llevas un par de días en Chile, me parece que te vas mañana ya, así que agradecemos que te haya dado este tiempo. Los diputados también ahí nos comieron un poco de la entrevista, pero me gustaría saber cómo ha sido la recepción y qué te ha sorprendido de estas presentaciones y estas diferentes charlas que has tenido con gente que, me imagino, de cierta manera está emparentada con las personas que se hablan en el libro. Claro, bueno, realmente lo que he notado ha sido un grandísimo interés por el tema, ¿no? Y sobre todo aquí en Chile mucho afán por saber, ¿no? Esa parte de la historia que quizá no se ha tratado suficientemente. ¿Te sorprendió? Sí, sí, me sorprendió bastante. Yo no pretendo dar ninguna lección porque aquí hay fabulosos historiadores chilenos sobre los que también me he basado mucho, ¿verdad? Pero sí que es verdad que yo lo que he hecho ha sido una compilación de fuentes que, por lo que he notado, tanto a los periodistas como al público en general, le interesa mucho. ¿Cómo llegaste a contactarte con Cataluña para que te apoyaran en este, que tengo entendido que es tu segundo libro? Eso es. Es mi segundo libro, pero mi primer libro editado en Chile. Bueno, cuando me planteó la posibilidad de publicar en Chile, que es uno de los tres países, junto con Argentina y España, donde saldrá el libro, me doy cuenta de que necesito una editorial dinámica, una editorial que sea capaz de, bueno, darle la difusión que yo busco en esta obra en concreto. Y bueno, Cataluña fue una de mis elecciones primera, ¿no? Y realmente en 4 meses o en 5 meses han hecho un excepcional trabajo. ¿Sí? Veo acá dentro de las fotografías el vapor José Menéndez. ¿Llegó a tener un barco? Sí, bueno, llegó a tener su propia flota de barcos. De flota hecho, de barcos. Eso es, José Menéndez, que era asturiano, todos los barcos empezaban con A, por homenaje a Asturias, excepto el José Menéndez, que fueron sus hijos los que hicieron ese barco y lo nombraron así en homenaje a él, que ya había fallecido. ¿Te pudiste contactar con descendientes de este rey de la Patagonia? Sí, he podido hablar con los descendientes asturianos de Menéndez, que conservan álbumes de fotografía, algunas cartas y realmente un testimonio muy interesante también. Y sí, José Menéndez fue... literalmente el rey de la Patagonia. ¿En qué momento comienza su declive? A partir de 1908, que muere su esposa, empieza a tener problemas, pero un tema familiar, es decir, sus propios hijos son los que le exigen que reparta parte de la herencia, la que les correspondía. Toda, ¿no? Historia trágica. Claro, claro. Y al final se ve obligado a hacerlo y los hijos le apartan un poco de la dirección de sus negocios. Los últimos años José Menéndez los pasó viajando por Europa y prácticamente retirado, ¿no? Y un poco dolido también porque él, que había creado de la nada ese gran imperio económico, en vida sus propios hijos se lo habían disputado, ¿no? Fueron los hijos entonces que luego le venden a los diferentes estados, ya sean Chile y Argentina, las tierras que él había conquistado. Porque bueno, Menéndez llega cuando esto es inhóspito. Claro, bueno, cuando en este momento existía Punta Arenas solamente, pero todavía no se había extendido lo que se llamó la frontera ovina, ¿no?, a otros territorios. Pero bueno, sí, son sus hijos los que terminan administrando la fortuna y engrandeciéndola con el paso de las décadas también. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué tanto, sí? Bueno, no conozco con detalle, sí, ¿no? Sí. Pero sí que sé que uno de ellos... Ingresan a otros negocios. Sí, exactamente. Lo que hacen es invierten, o reinvierten, mejor dicho, las utilidades y los beneficios que el negocio lanero había proporcionado en otros negocios más rentables y más dinámicos, como compañías de navegación que hemos hablado antes, sí, sí, o... compañías de comercio, tiendas, compañías de seguros, en fin, otro tipo de negocios. Está la dinastía, tanto de los Menéndez como de los Braun. ¿Los Braun aquí qué papel juegan? Bueno, Mauricio Braun se casó con la hija mayor de José Menéndez. Entonces fue competidor, pero también fue socio en muchos negocios y al final se convirtió en su yerno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es la misma dinastía realmente, no son dos. ¿Cuánto tiempo te demoró hacer esta investigación para que luego la plasmaras en este libro? Bueno, el proceso de investigación ha durado 5 años completos, que han incluido viajes a la zona para llevar el proceso de investigación al terreno, ¿no?, por decirlo así. Y luego otro año más, que ha sido el año de finalizar la escritura del libro. En total han sido 6 años desde que empecé. ¿Fuiste a la tumba de Menéndez? Claro, en Punta Arenas, nada más entrar en el cementerio, a pesar de que Menéndez no murió en Punta Arenas, sino que ya estaba en Buenos Aires instalado, ¿verdad? Pero sus hijos quisieron llevar los restos a Punta Arenas. Bueno, pues el principal mausoleo que hay en ese bellísimo cementerio de esa también bonita ciudad es el de José Menéndez. ¿Sí? Uh-huh. Es una historia trágica. Me llama mucho la atención de lo que mencionas tú de los hijos, finalmente, luego de este hombre haber hecho toda esta historia. Bueno, Menéndez, rey de la Patagonia, es la historia, tal como decía José Luis, de este inmigrante asturiano que llega a Chile en una sorprendente narración, en una pluma que permite leerla como una novela. Esa es la idea también, no es solamente datos, no es una novela, pero tiene tintes de... Claro, es un libro de historia y de hecho las 350 notas del final del libro lo que hacen es apuntalar esa historia desde el punto de vista científico, ¿no? Pero he intentado utilizar también un lenguaje bueno, pues que pudiera ser accesible para todo el mundo. Podemos decir, José Luis, que José Menéndez... ¿podría ser el verdadero conquistador de la Patagonia chileno-argentina? Sin duda, y de hecho uno de los nombres, o de los muchos nombres que se le dieron, fue el último conquistador, ¿no? Porque casi se emparentaba, o al final trataron de emparentarlo con los conquistadores españoles, claro, del siglo XVI, bueno, que llegaron a América, ¿no? Pero esto ocurre en 1900. Pizarro, Cortés, es. Almagro, Pedro, claro, Valdivia, ocurre después. Una historia trágica. Me llamó mucho la atención que sean los hijos los que terminan ahí repartiéndose la historia. En Punta Arenas, ¿se recuerda su legado? ¿Hay alguna calle, algún monumento más allá del cementerio? Claro, sí. De hecho, Punta Arenas está un poco orientado, todas las calles, plazas... No digas que hacia Asturias. No, hacia José Menéndez o Mauricio Braun, ¿no?, y las dinastías, es decir, hacia los pioneros, ¿no? Mientras que en el lado argentino, por ejemplo, apenas... ¿Cómo orientado hacia...? Sí, me refiero a que hay como una memoria oficial que lo que hizo fue apuntalar precisamente las biografías de estos pioneros y que es... se puede ver simplemente caminando por las calles de la ciudad. Todas las calles tienen el nombre de José Menéndez, Mauricio Braun, Montes, Bris, Stubenrauch, es decir, los nombres de los pioneros, ¿no? Eso no sucede en el lado argentino, por ejemplo.